Damas y caballeros, tengo que confesar algo. Cuando me escucho hablando en español, me da tanta pena porque yo sé que no hablo perfectamente, hago errores, no pronuncio las palabras muy bien a veces. Me da mucha pena. Pero no importa, no importa porque yo tengo tanta emoción a compartir con ustedes esta entrevista que realicé recientemente con Maurilio Ricaño. Maurilio vive en Texcoco, una ciudad en el borde de la Ciudad de México. Es un actor y enseñante y vive o viene de una comunidad indígena en el estado mexicano de Puebla. Yo quería platicar con él porque su lengua materna es el náhuatl, o sea, la lengua de los famosos aztecas. Now, if you're listening to this and you're an English speaker, let me tell you an easy way that you can make subtitles. You're gonna love this. Check it out. I forgot to add this yesterday when I was wearing the orange shirt. Wait, I'm still wearing the orange shirt. Okay, for the sake of continuity, the reason why you're gonna wanna add those subtitles is because it's just too much work. Those subtitles that you saw, that you're seeing right now, they're gonna disappear soon because the interview is like an hour and a half. And if I was gonna put subtitles on the whole thing, it'll take me the rest of my life. So I'm gonna teach you how to click some buttons and you can automatically generate them for yourself. To get the subtitles, first locate the closed caption button. It's just a little button that says CC. Click that button. Subtitles will appear in the language that's being spoken in the video. To have these subtitles automatically translated into another language, look for the cog icon. It's right next to the closed caption button we just clicked. When you click the cog, a dropbox will appear. Click on subtitles. This will open a list of different languages that you can choose from. This video is already in English, so I'll go ahead and translate it into Spanish. You'll be doing the opposite, of course, for this video. So let me show you how that works, because there's an extra step. Just like before, click the CC button. Now we've got our subtitles. They're already in Spanish, since that's the language being spoken in this video. Now click on the cog icon. Just like before, that will open up this Dropbox. And just like before, we'll click on subtitles. Now, instead of taking us automatically to the list of languages, we just have to go down and click auto translate first. And then the same list of languages will appear, and we can select English. Now, keep in mind that the translation's not going to be perfect, but in the case of English to Spanish or Spanish to English, it's usually close enough to give you a pretty good idea of what's being discussed. Okay, I hope that was clear enough. Go ahead and pause the video right now and try to click the closed captions and translate it from Spanish into English because I'm about to go back to Spanish and then the rest of the interview is in Spanish. Como les dije, mi español no es perfecto y pido que me disculpes por mis errores gramaticales, mis errores de la pronuncia. Pronunciación. Haré errores, haré muchos errores en la entrevista. Espero que no interfieran con tu disfrute de la entrevista y tengo que decir, Maurilio, por su parte, tiene una comanda perfecta del idioma español a pesar de que no es su lengua materna. Además, es naturalmente una persona muy articulada y muy hábil para comunicar sus sutiles percepciones sobre los asuntos de lo que discutimos. Lo encontré muy afectuoso y amigable y realmente encarnaba del espíritu fraterno del poema de Temilotzin, ese poema de que hablé unos videos atrás, en conexión con mi propia poesía. Por eso, fue un placer y realmente un honor hablar con él sobre su hermosa cultura y lengua materna, el náhuatl. Ahora les presento Maurilio Ricaño. Me da gusto, me da muchísimo gusto que te interese nuestra cultura y sí, nuestra cultura es muy variada, es muy rica en
Existimos muchísimas etnias aquí en el país, en nuestro país. Somos creo que 68 etnias, si no mal recuerdo. Sí. Y completamente son culturas completamente diferentes. Claro, nos une en el pasado ciertas cosas que nos ligan, ¿no? Nuestro pensamiento, la forma de ver el mundo, nuestra cosmovisión, nuestras antiguas religiones que están ya combinadas con el pensamiento cristiano, pero quedan reminiscencias de nuestra cultura antigua. De hecho, a mí mi abuelita fue la que me enseñó, ella no hablaba español, hablaba completamente en náhuatl. Entonces, yo me alimenté de ella, me alimenté de su conocimiento, porque es conocimiento, es tradición, lo que decimos tradición oral. Se transmitía el conocimiento a través de la palabra y no a través de la escritura. Y pues sí, mi abuelita, según lo que yo tengo entendido, es descendiente de posiblemente de la nobleza de Huauchinango, Puebla, de que pertenecíamos antiguamente en la época de la Triple Alianza, pertenecía al señorío de Texcoco. O sea, no, Nezahualcóyotl fue nuestro gran Tlatoani, si se Sí. podría decir, nuestro gran líder. Y él era uno de los poetas más conocidos en el mundo por lo antiguo, ¿no? Por la poesía en náhuatl. Sí, exactamente. Sí, de hecho, Nezahualcóyotl es la máxima insignia del mundo náhuatl, en este caso, en el sentido poético y aparte en el sentido estadístico, como gobierno, como arquitecto. Tenía muchísimas cosas Nezahualcóyotl, Hay, muchísimas cosas. si, no, si, si estoy correcto, hay una poema muy pequeña que está escrita de Nezahualcóyotl en el uno de los pesos, una de las notas del peso de los del dinero de México, ¿verdad? No hay. Ah, sí. Sí, ¿Lo conoces exactamente. esa? Mi hermano el hombre. Eso, sí. Exactamente el poema que no me acuerdo cómo va. ¿Cómo va? No me acuerdo. A ver, si me permites, a lo mejor lo encuentro en el libro, pero no creo. Sí, nada, está bien. Quiero saber un poco de lo que haces como artista y también si eres profesor o enseñante de náhuatl también. Sí, hace algunos años, cuando yo estaba estudiando lo que es el nivel bachillerato, yo di clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Di unas clases intersemestrales de lengua náhuatl. También lo hice cuando yo estaba estudiando mi carrera de periodismo y comunicación colectiva, porque esa es mi primera carrera, que la estudié también en la UNAM, en uno de los planteles de la UNAM, y entonces yo daba clases intersemestrales de náhuatl. Actualmente creo que el náhuatl en esos planteles ya se integró como una materia más dentro del ámbito universitario. En la época en que yo estudié, nadie daba clases de náhuatl en ese entonces. Entonces yo fui uno de los pioneros de empezar a incursionar como maestro de mi propia lengua. A la par, junto, de hecho, el director en ese entonces me dice, ya no va a ser Centro de Lenguas Extranjeras, va a ser nada más Centro de Lenguas. Ah, bueno. Centro de Lenguas. Sí, porque ya al integrarse el náhuatl ya no era Centro de Lenguas Extranjeras, sino Centro de Lenguas, Especialmente como no es extranjera de México. Exactamente, entonces se integró y me pareció muy buena la idea. Sin embargo, yo continué con mi carrera y me puse a trabajar como periodista, escribiendo en un periódico quincenal bajo el mando del señor Guillermo Ayala Ortiz, que él trabajaba en el Excelsior, uno de los periódicos más importantes de aquí del país. Y entonces dejé de dar clase de lengua náhuatl. Pero cada vez que a mí me tocaba escribir algún artículo, siempre integraba palabras de náhuatl y trataba de que el náhuatl no se me desapareciera de la vista, porque yo soy nahuahablante por origen, soy nativo. Entonces, me interesaba que se diera a conocer el idioma.
era muy complicado, porque en los años, estoy hablando de los años 90, a principios de los de la década de los 90, donde no tenía mucha importancia o no se le daba la importancia que ahorita se le está dando un poquito a las lenguas nacionales, las lenguas mexicanas, en ese entonces. Y me costaba mucho trabajo. A veces los editores me decían, no, 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 quítale esta palabra. O sea, ¿por qué? Yo, es que esta palabra tiene que entenderse y está, está dándole pauta a que la historia que estoy escribiendo tenga realismo con nuestro país. Pero me costó muchísimo trabajo. Me imagino. Posteriormente, yo me, en la época en el año de 1994, cuando sube al poder Ernesto Zedillo, viene la crisis aquí en México y yo me quedo sin trabajo. En ese entonces yo ya había estado trabajando también como como asistente de producción en una de las televisoras de aquí de la Ciudad de México, que pertenece al gobierno. Y pues como era freelance, me quedé sin trabajo. Entonces, pasó un tiempo, yo me dediqué un rato a trabajar con mi padre como comerciante, pero no, el comercio no era lo mío. Entonces, pasaron como 2 años o 3 años. En el 97 me dediqué a estudiar arte dramático en el Instituto Andrés Soler. Y afortunadamente, en ese entonces me encontré con un maestro que estaba ligado con lo que es el Teatro Anáhuac aquí en México, y que lo encabezaba el señor Miguel Sabido. No sé si lo has escuchado mencionar. Es muy conocido por las pastorelas mexicanas, un género de teatro, tipo de teatro que se hace para la celebración de las Navidades. Y entonces él impulsaba mucho lo que es el Teatro Anáhuac, aparte de que él había producido una película que se llamaba Santo Luzbel. Estaba completamente en náhuatl, está hablada completamente en náhuatl, y me llamó mucho la atención porque había actores ahí que pronunciaban perfectamente el náhuatl. Yo pensé que eran hablantes nativos del idioma, ¿No y fueron? resulta que no, se habían aprendido los parlamentos. Entonces me fui con la finta. Sin embargo, eso hizo que yo me interesara más en la actuación y dejé mi otra carrera, que la dejé por cuestiones de tiempo, de trabajo. Y ahí me fui integrando con el grupo de teatro Anáhuac y empezamos a dar funciones de teatro evangelizador del siglo XVI, como es el caso de la Adoración de los Reyes, está completamente hablada en náhuatl. Está también el Sacrificio de Isaac, que también está hablada en náhuatl. La Pasión de Cristo también está completamente hablada en náhuatl. El Juicio Final, que a mí no me tocó estar en esa producción porque todavía no era actor en ese entonces, pero se presentó en Tlatelolco, un lugar muy importante aquí en la Ciudad de México. Se presentó con más de 1,000 actores y hablaban los parlamentos, se hacían en náhuatl. O sea, me llamó mucho la atención. Después yo me integré al grupo y empezó mi carrera artística dentro junto con el náhuatl. Yo, como actor, siempre he estado ligado con el náhuatl. Recientemente, el año pasado, se transmitió a través de Televisa una serie que se llamó Sin Miedo a la Verdad. Afortunadamente, el director, Rubén Galindo Ubierna, me dio la oportunidad de estar en 2 capítulos de esa serie y con personajes que hablaban completamente en náhuatl. Entonces, y cayó muy bien aquí en todo el país, porque inclusive recibí yo mensajes de compañeros maestros, compañeros, amigos de mi tierra, que ya se habían olvidado del náhuatl, y me dijeron que era la primera vez que escuchaban algo que realmente se entendía entre todas las variantes que tenemos en el náhuatl. Entonces dije, o sea, que hice muy buen trabajo. Pero siempre mi carrera como actor siempre ha estado ligada. He hecho también otro tipo de trabajo hablando en español, representaciones, obras de teatro en español, pero yo siempre me enfoco en el náhuatl. Y siempre que tengo la oportunidad de que me den un pequeño espacio, porque aquí en México, en realidad, las lenguas indígenas no son muy apreciadas,
Por eso agradezco mucho a veces que mucha gente en el extranjero se interese más en la lengua de nosotros que pues, nosotros mismos los mexicanos. Los mexicanos a veces no se interesan por nuestras lenguas. Tú mencionaste que en los años 90 era muy diferente con respecto al gobierno. Yo recuerdo que yo aprendí que algo importante pasó, ¿no? Como hacia 2000, un cambio del gobierno para reconocer el valor de las idiomas indígenas. Sí, de hecho, el movimiento que vino a un tanto a concientizar fue lo que sucedió cuando el ejército zapatista se alzó en el sur de nuestro país. Uh-huh. A partir de ese momento, parece que hubo más conciencia o autoconciencia de parte de los mexicanos de decir, es que tenemos a nuestros pueblos olvidados. Sí. Eso obligó un tanto al gobierno a abrir espacios para las comunidades también indígenas. O sea, abrirles espacio para que se pudieran manifestar. En esta parte de la entrevista quería preguntar a Maurilio sobre el racismo en México. Me tropecé demasiado con mis palabras, entonces estoy grabando de nuevo la pregunta y vamos a seguir con su respuesta. Básicamente quería saber si fuera correcto llamarlo racismo cuando las personas que se identifican como mestizos discriminan contra las personas que se identifican como indígenas, así como ya que ambos pueblos comparten básicamente la mayor parte del mismo origen genético y cultural. A pesar de esos cambios, aún en la actualidad el racismo, yo diría un tanto inconsciente, mm-hmm. un tanto inconsciente porque ya no es consciente, ¿sí? Sí. No hay conciencia de que nosotros los mexicanos no somos un pueblo completamente de razas. De hecho, no sé, en este país creo que somos una combinación de varios pueblos. Sí. Inclusive nosotros los nahuas actuales no somos una raza pura que estaríamos hablando, una raza pura como la de hace 500 años, que tampoco era pura porque había ya combinación constante de etnias con etnias. Entonces, el pueblo mexicano no es consciente de que es un crisol de razas. ¿Sí? Y a veces uno toma partido cuando conviene, y no lo vemos en el caso del fútbol, y tomo el fútbol porque aquí en México, perdón, a lo mejor voy a decir una grosería, ¿no? En ese sentido. Cuando nuestra selección gana, todos somos mexicanos y somos los más chingones del mundo. Pero cuando nuestra selección pierde, no decimos perdimos todos los mexicanos, sino perdieron esos pendejos. O sea, tendemos los mexicanos a ser muy partidistas cuando nos conviene. Sí. Y va con nuestra cultura también. Sí. Somos indígenas o reconocemos a nuestras culturas ancestrales cuando nos conviene. Ah, sí. Cuando no nos conviene, esos pinches indios. O sea, lo más risible, Brian, es que siendo morenito uno, un mexicano morenito le dice al otro mexicano que a lo mejor está más subido de tono en color, es un pinche indio. O sea, no somos conscientes de que somos la misma raza. Yes. Que somos combinación de razas, y de hecho me atrevo a decir que México es la combinación en donde hay mayor combinación en el mundo, porque aquí en la sangre de nosotros, siendo nahuas, siendo tomíes, siendo totonacos o siendo de cualquier parte de nuestro país, yo no creo que haya que exista ya una raza pura, sí. No, una etnia pura, ¿sí? Sí, sí, tenemos sí. Rasgos de nuestros antepasados, pero México es una combinación. Entonces, los mexicanos a veces somos muy inconscientes y no nos ponemos a pensar que somos ya en realidad una sola raza, un solo tipo de gente, sí, con sí. Muchas características. Pero, y nuestra lengua es igual. A veces
Es penoso decir para mí que aquí en México a la lengua náhuatl le siguen llamando dialecto. Cuando Dialecto. sabemos, dialectos, cuando sabemos que dialecto es una variante de una lengua. En Sí. el caso del náhuatl no es una variante de una lengua, es una lengua madre. Sí, exacto. Es una lengua madre como el latín o como Zapoteco. el zapoteco. ¿Sí? No son lenguas, el otomí, que son la lengua maya, que también es una lengua, las lenguas mayas que tienen, son un grupo, pero que son lenguas que son ancestrales. Entonces, el mexicano no es muy consciente de esa riqueza que tenemos en el lenguaje. Pero ahora está cambiando o no, porque tú tienes razón en todo lo que dijiste, especialmente acerca de como el aspecto como de la raza, pero también podemos hablar de como etnicidad y eso hace más, hay más que ver con como cultura, y ese ejemplo es donde el idioma es muy importante, entonces, actitudes hacia una lengua, una herencia, ¿no? Esos son muy importantes, las actitudes. ¿Cómo son, por ejemplo, ahora en este momento, las actitudes de los jóvenes nahuas acerca de su propia cultura y los demás? Mira, desafortunadamente, y soy realista en este sentido, nuestra lengua en cierta manera va decreciendo. Y soy realista en ese sentido porque desafortunadamente, y lo voy a decir, la tecnología es un arma de dos filos. La Sí. educación también es un arma de dos filos, ¿sí? Cuando yo estudié en mi pueblo, cuando yo todavía no hablaba el español que actualmente manejo, yo tenía 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, hasta los 11 años lo estudié en mi pueblo. Yo hablaba mi lengua en mi casa, hablaba con lo decía hace rato, mi abuelita era hablante, completamente hablante del náhuatl, no hablaba español. Sin embargo, en las escuelas nos obligaban a olvidarnos de la lengua. Los maestros tenían la orden de desaparecer completamente nuestra lengua, que hemos durado más de 500 años. Sin embargo, a raíz de la revolución y de la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1929, bajo la tutela del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, se crea la lengua nacional, que en este caso ese título lo lleva el español. Entonces la idea era borrar completamente todos los idiomas, desde el náhuatl hasta el otomí, zapoteco, todas las variantes de nuestras lenguas era la orden gubernamental de desaparecerlas. Leí de esa época y también cómo es como parte del nacionalismo mexicano, ¿verdad? De formar una identidad sola de toda la diversidad. Pero esto es contradictorio porque aparte de que es o sea, se crea la nacionalidad mexicana y se siente uno muy orgulloso de ser mexicano, pero hablamos español. Sí. O sea, nuestro país, el nombre de nuestro país, de hecho, México, es náhuatl. Sí. Y somos, y curiosamente, la educación impulsa el orgullo hacia las culturas ancestrales, como es el caso de los teotihuacanos, de los toltecas, de los olmecas, de los mexicas, del cual somos descendientes todos, nosotros algunos de los nahuas, impulsan todo eso y son grandes héroes. Y de hecho, se contrapone a la invasión, a la colonización española. Pero, eso es lo que decía yo hace rato, somos como que nuestra mente actúa de una manera y nuestro corazón de otra manera, porque no estamos como en armonía. El mexicano se olvida de que las lenguas indígenas son la base de todo el país y la que le da, decir, la que le da identidad en el mundo, ¿sí? El náhuatl principalmente es una de las lenguas que ha aportado mayor cantidad de palabras al lenguaje universal, al lenguaje inclusive en el inglés. Al inglés, sí, Al tantos. inglés hay palabras como la palabra abocado, sino
pronuncio bien el inglés, perdón, pero es aguacat, aguacat. Agua. ¿Sí? Ah, ok, así. Aguacat. O en el caso de Haricot, que es el ayocot náhuatl, que se fue al francés. Y así, palabras que hemos dado en el español, según tengo entendido, son aproximadamente 3.300 términos. Sí. Que el español los maneja, pero no los reconocemos. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes actuales? Regresando a tu pregunta. Desafortunadamente, eso que ocurrió en 1929 y que continuó durante más de 80 años, devastó a nuestra lengua. Y en la actualidad, y aparte los maestros siempre que nos decían, tienes que olvidarte de ese idioma porque ese idioma es para los ignorantes. Eso sí. te va a volver ignorante. Entonces nuestra juventud en la actualidad, pocos son los que realmente se interesan en hablar nuestra lengua. Sí. Es muy desafortunado decirlo, pero son muy pocas las personas que se interesan. De hecho, la mayoría de los que hablan en mi población son gente mayor de 40, de 30, 40, 50 años. En mi caso, que yo tengo 53 años, estoy en el rango de los mayores. A mí me duele decirlo, pero en mi población, cada vez que voy, encuentro menos términos en náhuatl y más términos en español, incrustadas dentro de la gramática náhuatl, dentro del sistema que hablamos nosotros. Es desafortunado. A veces me encuentro con muchachos que están hablando completamente en español, conocen la lengua náhuatl, pero hablan más en español. Y todavía sigue la idea de que hablar algún idioma indígena, algún idioma autóctono, es denigrante, es sinónimo de ignorancia, y eso está quedando todavía en los muchachos. Todavía. En realidad, sí, eso, ahora, el racismo tal vez disminuyó, sin embargo, los mismos padres que son de mi generación, en este caso de mi generación, a mí me tocó vivirlo, porque cuando yo llegué a la Ciudad de México, a mí no me bajaban de indio patarrajada. ¿Sí? Indio patarrajada es un insulto muy grande para nosotros. Okay. Y nos callaban. Deja de hablar eso, no hables eso aquí. Y yo decía, bueno, ¿por qué no se me permite hablar en mi propio idioma, siendo que este territorio es de mis ancestros? Les sí. perteneció a mis ancestros. Entonces yo me ponía de necio. Mi madre me enseñó a defenderme de ante toda esa gente que me insultaba. Sí. Soy tal vez de las pocas personas que llegaron a decir, no voy a cambiar, voy a seguir hablando mi lengua a pesar de que me insulte. Sin embargo, a los otros no les ocurrió lo mismo. Prefirieron ocultar la lengua y decir, hablo español. Un español mal, muy mal pronunciado, por cierto. Y entonces uno se da cuenta. Uno se da cuenta que no es hablante del español, no es hablante sí. nativo, es hablante de una lengua. Por ejemplo, en el caso del náhuatl, los hablantes del náhuatl. Nosotros, como tú bien sabes, solamente tenemos cuatro vocales. Ajá. La A, E, I, O. La sí. U, a veces la utilizamos y a veces no, pero es el mismo sonido que la O. Entonces, cuando hablamos en español, como el español está lleno de letras, U, sí. No lo pronunciamos correctamente. Si, por ejemplo, la palabra Guadalupe, nosotros le decimos Guadalupe. Ah, okay. Guadalupe. O sea, entonces, detectas, este no habla español. Sí, sí, sí. Por sí. el tipo de sonido que tenemos, los característicos del náhuatl. Pero este tipo de gente, yo creo que es psicológico, Brian. Uh-huh. Es psicológico. Y nos pegó muchísimo de que la gente nos maltratara. Y ese tipo de gente que son de mi generación prefirió enseñarle a sus hijos a hablar en español. Sí. Y a borrar el náhuatl. Sí. Yo crecí en un ámbito donde el náhuatl era más puro. Uh-huh. En un ámbito en donde, digamos que el 97% era náhuatl. Muy sí. pocas palabras en español. Cuando yo... En mi infancia crecí, me empapé del náhuatl, pero te digo que ahorita me da mucha tristeza porque yo veo que mi población, los jóvenes, revuelven nuestro idioma.
o revuelven el idioma con el español, o de pronto están hablando, Kenti Kisto, Brian, ah, te ha ido muy bien ahí en tu país. O sea, hablas en náhuatl y hablas en español. Sí. O a veces se deforman las palabras en español y se integran al náhuatl. Por ejemplo, la palabra pipitzoa, que es besar, es decir, besaroa. O, interesante. O sea, se pasa al náhuatl con las mismas bases del náhuatl, pero utilizando la raíz del español. Sí. Los verbos normalmente, besaroa, caminaroa, que es de nemi, en lugar de caminar. Eso también pasa aquí con el español y el inglés, como por ejemplo, algunas personas que tenemos una palabra con un verbo que es leak, quiere decir como derramar, yo creo, cuando gotas de agua se dice derramar. Derramar. He escuchado como liqueando, está liqueando y cosas así. Exactamente. Pero es muy normal, así se pasa. Estoy triste escuchar lo que dices, porque no sé, por los años, por unos quizás 10 años, no he estado, o quizás 9, 8 años, no he estado pagando mucha atención en ese tema, ese sujeto, y quería creer que las cosas estaban cambiando quizás más rápidamente que son, pero por lo menos yo veo más náhuatl en el Facebook que yo veía antes, el más gente escribiendo, eso es, me parece algún señal bueno, pero si los jóvenes no quieren usarlo, eso es como el futuro. Pero no dejamos al lado ese tema porque es muy depresivo. Podemos hablar de cosas más felices. Lo que me decías del Facebook, perdón, continuando un poquito con esto, es algo que, mira, yo fui de los primeros desde que nos enlazamos hace, supongo que unos 7 años, uh-huh. o 6 años. Sí. Yo siempre he escrito una frase en náhuatl y en español. Siempre ha sido mi idea. Y el español lo escribo para que me entiendan los demás, los que no son náhuatlantes. Como yo. ¿Por qué? Porque mi intención es también tratar de que la gente se interese por el náhuatl. No solamente los náhuatlantes, sino también los no hablantes del náhuatl, como es principalmente para los mexicanos, que sí, a veces. Mira, las redes sociales sí han ayudado muchísimo, Brian. Uh-huh. Y de hecho, nos han enlazado más a los náhuatlantes, los que nos interesamos en salvar nuestra lengua de que no siga cayendo. Creo que las redes sociales han sido muy importantes, principalmente Facebook. Uh-huh. Porque es un medio que sí, afortunadamente, dentro de lo que yo estaba comentando, que es muy triste que entre los nahuablantes ya no hablen no quieran hablar náhuatl, pero también es muy alentador el ver que se escribe en náhuatl, que se escribe en nuestra propia lengua para que no se desaparezca, o por lo menos, si algún día llegara a suceder, quedan rastros de lo que es la lengua náhuatl, con todas sus variantes. Sí. Yo hace rato comentaba sobre la actuación. Sí, y esto va muy ligado con lo que yo estaba diciendo. Mira, yo he platicado con mi población y algo dice, no, es que el náhuatl ya no lo tenemos que hablar, es que necesitamos el español. Así como decimos aquí en la Ciudad de México, no, es que necesitamos el inglés, ¿sí? Es bueno conocer todos los idiomas. Y de hecho a mí me encantan todos los idiomas. Les tengo un respeto absoluto a todas las lenguas del mundo. Sí. A todas. ¿Sí? Ese es algo que me gusta. Mira, yo quisiera aprender a hablar griego, que es una de las lenguas más para mí, hermosas y llenas de conocimiento. Uh-huh. No lo he podido aprender. El inglés, podemos sostener una conversación así como menos entendible con él. La próxima vez. Pero no, no, porque me falla mucho. Sin embargo, yo les tengo respeto a todas las lenguas. Y ahora, con lo de la serie de Sin Miedo a la Verdad, yo te comentaba que recibí muchos
muchas felicitaciones, muchos mensajes. Y algo que me gustó muchísimo, que los de mi pueblo, los de mi tierra, empecé a recibir solicitudes de amistad en el Facebook, pero cantidades. Yo tenía 2.000 amigos, creo que crecí a 3.500 amigos. Empezaron a enlazarme y me decían, oye, pero es que no sabemos escribir el náhuatl. Y yo siempre les he dicho, escríbanlo como puedan, con las Sí. grafías que quieran, Sí, ¿sí? Pero que se escriba, no se sí. olviden. Y había gente que decía, es que hay que olvidar el náhuatl. Después me los encontré en mi tierra, cuando yo fui a visitar a mi pueblo, me decían, oye, qué bonito se oyó nuestro idioma en la tele, en la serie, esto. Y empezaron a mandar mensajes a través del Facebook, a través de las redes y a escribir en náhuatl. Bueno, eso es Eso una buena idea. me gustó, Sí. eso me interesó. Y ese es el, recorriendo a mi carrera anterior, ese es el poder de los medios. Sí. El poder de los medios que estaban, que el náhuatl ya no se veía en las, no se escuchaba en la tele, no se escuchaba, digo, no se escuchaba en la radio, no se escuchó, se escuchaba muy poco en la radio, se escuchaba muy poco en la tele. Pero cuando se escucha, la gente se vuelve a interesar. Y eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno. Por eso te decía, hay algo que no me gusta, que me entristece, pero también hay algo que me emocionó en ese momento, el año pasado, cuando se transmitió. Me emocionó muchísimo y dije, es que el náhuatl sí puede sobrevivir. Y creo que tengo la esperanza de que va a sobrevivir. Espero que sí, espero que sí. Yo estaba pensando más temprano, estaba pensando como yo me siento muy diferente que muchos otros americanos blancos que estudian, que tienen interés en otras culturas, porque en los Estados Unidos, ahora, nuestra cultura ha vuelto muy, muy complicado porque hay un sentimiento muy, hay dos como lados. Hay un lado de identidad de los güeros, los blancos, identidad que es muy como orgulloso de quién somos. Y eso es como los trumpistas, ¿no? Y hay otra hasta los güeros, hasta los blancos, se sienten muy como mal, como, oh, nosotros hemos hecho tantas malas cosas en el mundo y somos culpables de tantas cosas malas que hemos hecho. Somos los imperialistas y cosas así, ¿no? Entonces, una pena, una, como, tienen una, cargan un peso y una pena. Y usualmente esas son las personas que se interesan en otras culturas y que se dedican a estudiar otras culturas. En cambio, yo no soy así. Yo creo que yo puedo amar mi gente, puedo amar mis ancestros o lo que sea, mi raza, si quiere usar esa palabra. Yo puedo amar eso y también amar a los demás. Y también ser interesado en otra cultura y quiere saber más de otra gente. Y además, yo creo que el amor de un hombre por su hermano no cuenta mucho si ese hombre no está orgulloso no tiene orgullo de quién es. Y yo creo que es muy, todos nosotros tenemos que ser orgullosos de quién somos para que nuestro amor que queremos ofrecer a nuestros hermanos de toda la raza humana sea más como, vale más si somos, también apreciamos a quién somos. Entonces, yo creo que es el mismo por gente de mi posición y gente en pueblos indígenas, si podemos adoptar una buena actitud hacia quién somos, siempre nuestro, no sé, nuestra amistad para los demás vale más, según mi perspectiva. Mira, yo comparto tus ideas. Mira, el hecho de que yo me reconozca como náhuatl no quiere decir que tengamos que rechazar a nuestros hermanos en el mundo. De hecho, yo no diría que existen razas, Sí. porque somos una, todos tenemos lo mismo. Nuestra piel cambia por Eso la herencia, con por H. la ubicación en la que nos encontramos.
nuestra altura, a lo mejor por la alimentación o porque, por muchas cuestiones, ¿no? Claro. Y esto es muy interesante porque para mí no existen razas. Sí, yo sí. lo decía hace rato. Para mí vale lo mismo alguien que vive en África que alguien que vive en Europa o en Estados Unidos, porque al final de cuentas todos nos componemos de lo mismo. Todos sí. Tenemos ojos, nariz, sangre. La sangre no cambia ni de color. O sea, sí, sí. Somos descendientes de un solo ser, un sí. solo primate, a lo mejor en nuestra evolución. Entonces, todos descendemos de lo mismo. Y lo mismo nuestras lenguas. Nuestras lenguas, yo estoy seguro que deriva de un solo tronco. De un solo tronco, porque a final de cuentas, ¿dónde se originó? El hombre, en el momento en que se transformó en hombre, de un primate a un hombre, sí. y cuando se desarrolló nuestra, empezamos a desarrollar sonidos, yo creo que nuestras lenguas provienen de un mismo lugar, igual que nuestro origen. Sí. Entonces, todos somos lo mismo. Para mí, no existen razas, e inclusive en mi posición, por ejemplo, en cuanto a la llegada de los españoles, la época de la conquista, que sí me duele muchísimo porque también tengo ancestros que vienen directamente de la línea de los nahuas, pero también dentro de mi pueblo también existe sangre que proviene de Europa. Sí, claro. Porque de embalde tuvimos tres invasiones, ¿no? La primera, la de los españoles, la segunda, la de los franceses, la otra, pues la de nuestros vecinos del norte, y todos nos combinamos. Sí. A final de cuentas, tenemos sangre, por eso decía hace rato que México es un crisol de sangres, en donde deberíamos de sentirnos orgullosos, es decir, todas las razas están aquí con nosotros. O toda la sangre del mundo la llevamos en nuestras venas, ¿sí? Eso nos da, nos debería de dar pauta para entender al mundo de otra manera. Es decir, bienvenido a mí, hermano, hombre, no norteamericano, no español, no peruano, no. Hombre, al final de cuentas. Que para mí las fronteras existen, pues, como lo sabemos, son solamente imaginarias, porque en realidad los seres humanos, todos somos seres humanos, todos somos hombres. Y de hecho, yo me pondría a pensar, sí, tuvimos una devastación hace 500 años, aquí en nuestro territorio, pero también llegaron cosas buenas de aquel lado. No podemos decir que no llegaron cosas buenas, y una de ellas es la escritura, ¿sí? La escritura que ha unificado a casi la mayoría del planeta. Sí. Todos utilizamos la escritura latina. Sí. Y a final de cuentas, eso nos va englobando. O sea, la globalización nos va absorbiendo. Sin embargo, también podemos preservar nuestra identidad, nuestro origen, ser orgullosos de nuestro origen y darlo a conocer para que enriquezca el mundo. Porque eso es enriquecerlo, no despreciarlo, sino enriquecerlo a través de todos los conocimientos que nos han llegado. Por eso decía hace rato, me gusta la lengua griega. Es otra de las lenguas muy, muy, muy importantes en este proceso de integración. Sí. Claro, es muy bella. Yo quería aprenderla. Quiero aprender todo, es demasiado. Son demasiadas las cosas que quiero aprender. ¿Qué quería decir? Ok, bueno, hay otras cosas específicas que quería preguntarte, especialmente, dime, ¿eres originalmente del estado de Puebla? ¿De Puebla, perdón? Sí. Ok. Sí, yo nací allá. Allá. De hecho, siempre he dicho, a mí me recibió la partera, la mujer que recibe, que ayuda a dar a luz a las mujeres, a mí me recibió en un petate con una nalgada hablando en aguas. Y junto al tlecuili. Dice, el tlecuili es el fogón. Mira, normalmente las mujeres de mi pueblo daban a luz junto al tlecuil, a las tres piedras, al tenamastle. Los tenamastle, ¿cómo le llamamos nosotros a las piedras donde se pone el comal? Okay. Normalmente las mujeres paren ahí. Y yo y mis seis hermanos, mis otros cinco hermanos, nacimos junto a ese tlecuil, en el mismo lugar,
en diferentes tiempos, pero en el mismo lugar, y todos hablamos náhuatl en ese sentido. Yo soy originario del estado de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. Mi pueblo se llama Chachahuantla. Chachahuancha. Chachahuantla. Chachahuantla. Ashkankeme. ¿Y de qué distancia a como Cholula, por ejemplo? Estamos lejos de Cholula. Lejos, Porque, okay. sí, porque Cholula pertenece a, está en la parte central del estado de Puebla. Ah, sí. Ajá. Y yo estoy más cercano al estado de Hidalgo, rumbo a Veracruz, Ah, Sierra Norte de okay. Puebla. Entonces, ¿cómo cambia? Ahora podemos hablar de dialectos, porque estamos hablando de los dialectos De entre las zonas. el agua. ¿Cómo cambia los dialectos de Puebla hacia el norte del estado? Mira, normalmente se consideran, creo que 32 variantes del idioma náhuatl, Ajá. o 27, entre 27 y 32 variantes. No hay un acuerdo formal en ese sentido de cuántas variantes tenemos Sí, sí, o sí. cuántos dialectos existen. Sin embargo, mira, hay comentarios que dicen que el náhuatl no se entiende de un dialecto a otro. Pero las reuniones que hemos llevado a cabo algunos nahuahablantes, sí nos entendemos perfectamente. Ah, Cambian, interesante. sí cambian palabras, Sí, una sí, que otra palabra. Es normal, como en el español mexicano, por ejemplo, el español del norte del país es completamente diferente al español de la península de Yucatán o de la Ciudad de México. claro. En el caso del español de la Ciudad de México, por ejemplo, es cantadito, como dicen, que nosotros cantamos, pero esa es una influencia del náhuatl. Sí. Y en el caso del español del norte del país, es un poquito más áspero. También es influencia de las lenguas originarias de ahí, que cambiaron el acento del español. Y lo mismo el español de Yucatán, que es más cercano al sonido de la lengua maya, como Sí. más trocaico, más un poquito diferente al central. Y lo mismo en el caso del náhuatl. El náhuatl varía, no es mucha la variación de un dialecto a otro. Sí hay cambios en cuanto a fonética, en cuanto a alguna otra, en cuanto a algunas palabras. Por ejemplo, en el caso de la palabra queme, quiere decir sí. En mi zona se dice queme, en algunas zonas se dice quema, en algunas se dice quena. Sí. Cambia un poquito, pero la raíz es la misma. ¿Cómo lo dices tú? En Queme, queme, queme. 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 Ah, ok. Yo conozco Kena por la Por gente la de Veracruz. de Huasteca, la Huasteca, ¿no? Esa. Exactamente. Sí, el náhuatl huasteco dice quena. Y el náhuatl central dice quema. No Ah. sé cómo lo diga el náhuatl de Salvador, pero parece que es similar, quema. Yema. Es Yema fue más el antiguo, como el originario, Yema, ¿verdad? exactamente. Pero la raíz es similar. Entonces no hay mucha variación, ¿eh? Sí. Eso hemos, de hecho, la lengua náhuatl es una de las pocas lenguas en el mundo. Ajá. Tiene muchos dialectos, pero sus dialectos, la mayoría de sus dialectos son Entendí. entendibles entre ellos. Ah, okay. Ah, qué interesante. Puse en ese email que te envié una pregunta acerca de una cita que yo leí de que fuera una cita de representantes de los variantes de náhuatl. ¿Conoces esa? Hubo, mira, hace, no me acuerdo si fue en el 80, por la década de los 80s o Oh, de okay. los 90s, no me acuerdo. Oh, okay. Hubo una reunión de maestros impulsada por perdón, impulsada por la Secretaría de Educación Pública, la Ajá. Secretaría de Gobierno, para reformar la escritura de la lengua náhuatl. Okay. Entonces, lo que se intentó es de que tuviéramos una escritura para todas las regiones. Sí.
Sin embargo, esa escritura no ha dado mucho, o sea, no fue muy bien aceptado por todas las etnias, por todas los dialectos, por todas las variantes del náhuatl, sino que se quedó ahí. Entonces, la Secretaría de Educación Pública sigue utilizando ese sistema de escritura. Sí hubo una reunión. Posteriormente se dejó, y en la actualidad hay reuniones impulsadas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, en donde se han reunido 27 variantes de la lengua náhuatl. Y yo soy uno de los representantes de la Sierra Norte de Puebla, la parte central de la Sierra Norte de Puebla, para que podamos reformar la lengua, la escritura más que nada, no la lengua, porque la lengua se va a respetar, todas las variantes van a tener respeto, pero la escritura sí la tenemos que reformar. ¿Por Y qué? ahora, Porque, ajá, sí. no, oh, just estaba preguntando de la, ¿cómo se dice? Ortografía. La ortografía. Eso, ha cambiado del clásico hasta esta nueva forma que utiliza el K y como otras, o W, cosas así. Sí, de hecho, sí, la reforma está tendiendo a simplificar más las letras que se utilizaban en el náhuatl clásico, que le llaman náhuatl clásico, que en realidad es el náhuatl de la zona central. Se trata de simplificar, por ejemplo, la letra K. ¿Por qué usar la letra K en lugar de la letra Q y la letra C? Sí, que es una herencia de la lengua española. No estamos, bueno, en mi caso, no rechazo la escritura del español. No me pongo en el papel de ser de ese, ah, es que porque es español no lo quiero. Que muchos de los nahuablantes dicen, es que tenemos que tener nuestra propia escritura, hay que descolonizarla. No, no es la idea, Brian. Bueno, desde mi punto de vista y como representante de mi zona, no es mi intención pelear contra la escritura, contra la ortografía española. No, es respetable. Y es respetable porque el uso, por ejemplo, de la H, en el caso del español, sabemos que tiene un origen. En el español la H es muda, ¿sí? Es muda, pero su origen sí tiene sonido y viene del árabe, ¿sí? Y se sigue escribiendo porque en el caso del español preservan el origen de la palabra poniéndole la H, por ejemplo, almohada, almohada, que era en árabe. Entonces, pero en el caso del náhuatl, digo, no podemos utilizar una letra muda y no tiene nada que ver con el árabe. Entonces, para nosotros, la H sí tendría sonido, y es la de la J suavecita, es a la que estamos llegando. En el caso de la K, bueno, va lo mismo. El español preserva esas dos grafías porque tienen un origen, ¿sí? Y ese origen, pero ese origen nada tiene que ver con el náhuatl. Y fonéticamente, la letra K sustituye al sonido fuerte de la C y al sonido de la Q. Entonces, ¿para qué utilizar dos grafías cuando podemos utilizar una sola? Entiendo, entiendo, te entiendo perfectamente y de hecho, tienes toda razón. No sé, porque es algo como irracional que tengo, que me gusta mucho cómo se ve en la ortografía clásica. Es muy bonito, eso es todo, es como una cuestión de estética, pero sí, claro, obviamente tienes razón. Y si uno está dedicado a enseñar a los jóvenes de escribir en náhuatl, quizás hace sentido ir con una sistema más fácil que ellos van a aprender más fácilmente. Hace sentido, hace sentido. Sí, Ok, bien, bien. de hecho, perdón, de hecho, mira, mi experiencia como nahuablante y como maestro en ocasiones, porque a mí me tocó asesorar en una ocasión en mi propio pueblo a alumnos de nivel secundaria. Me hablaron para proponer para hacer decir un poema en un 10 de mayo, ¿sí? Y resulta que lo querían en náhuatl.
Bueno, yo llegué y le digo, a ver, muchachos, vamos a preparar el poema, escríbanmelo. Y todo el mundo me lo escribió. Primero se quedaron. Es que no sabemos escribir nuestra propia lengua. Y decía, bueno, escríbanlo como ustedes lo escuchen. Y unos me escribían con G, otros me escribían con Q, otros me escribían con Z. O sea, era un revoltijo. El mismo nahuablante no escribe su propia lengua. Entonces, la idea, mira, la escritura clásica la conocen en los medios académicos. Se ha enseñado también para la, en el caso tuyo, tú aprendiste de la ortografía clásica, ¿sí? La escritura. Sin embargo, los nahuablantes no la conocen. O sea, Sí. no conocen esa escritura. Qué Y pena, qué pena. es curioso, pero no la conocen. O sea, los mismos hablantes no la conocen. Entonces, la idea de nosotros, los que hemos estado trabajando en esto, Sí. es que la conozcan en todas las regiones donde se hable náhuatl, Sí. y que todos utilicen el mismo sistema ortográfico para que puedan escribir y no digan, es que no lo sé escribir. Sí. O sea, tenemos el idioma, pero Sí. no tenemos su escritura. Sí. Lo que decía hace rato, y va ligado con lo de la lengua nacional, ¿sí? Siempre nos enseñaron bajo los preceptos del español. No lo rechazo como lengua, sino que no concatena, no concuerda con nuestra forma de hablar, Sí. con nuestro lenguaje. Entonces, la idea es que sea más fonético el idioma náhuatl. Sí, hace sentido, hace sentido. Pues quería preguntarte un poco más sobre la historia, como estabas diciendo al principio, de historias que recibiste de tu abuela, de tu madre, de tus antepasados, que fueron transmitidos. Transmitidas. Mi español es patético. La razón que te pregunto esto es porque cuando yo fui un niño de 7 años, tuve un amigo mexicano que me contó la historia de la conquista de Tenochtitlán. Tenochtitlan. Y yo fui un niño de 7 años, no tenía ninguna idea de cómo era el mundo, de la geografía, de dónde era España o lo que sea. Todo era como muy confusante para mí. El único que yo sabía era que habían otros niños en mi escuela que se llamaban mexicanos y hablaban español. Y entonces yo pensaba como un niño, ok. Español es el idioma de los mexicanos. Sí, claro, ok. Como yo soy americano, pero hablo un idioma que se llama inglés. Ok, está bien. Y luego mi amigo me dijo que no, los españoles llegaron a nosotros en México y me confundió mucho. ¿De dónde? Okay. No tenía el concepto que España era otra y tenía que llegar. Y después me contó la historia de cómo se invadieron a Tenochtitlán y qué pasó con Cuauhtémoc y cómo era muy valiente y trataba de resistir a la tortura que ellos estaban. Algo de esa historia me impactó porque yo tenía una sensación muy distinto que esta historia que él me estaba diciendo no fue algo que su papá leyó en un libro y luego le dijo, fue como algo que ha sido transmitido por padre a hijo, a padre a hijo, a pa desde el momento en lo que pasó. Que ese evento fue un impacto tan poderoso, tan importante por la psicología de esa gente, que han sido por los siglos como ecos, no sé cómo si me explico o no. Era algo muy poderoso, algo que nunca olvidé. Sí, de hecho, parte de lo que nos contaban a nosotros en náhuatl,
era de que habían llegado hombres de otros lados y que habían pisoteado nuestra cultura. Se tiene la idea de que nosotros, muchos de los que vivían en Tenochtitlán, se fueron hacia las montañas. La gente que pudo escapar a la masacre, porque fue una masacre en Tenochtitlán, se escapó y logró pues ir a otras regiones. Sin embargo, hay cosas que también nos han dicho, por ejemplo, en el caso de los sacrificios humanos, que mi abuelita lo decía mucho. Decía, es que los hombres que llegaron del otro lado, los que llegaron de aquel lado del mar, siempre han dicho que nosotros somos salvajes, siempre han dicho que nosotros comíamos gente, que nosotros matábamos a nuestra gente para entregárselo a los dioses, dice, y decía, pues siempre nos han contado nuestros abuelos que eso no es verdad, ¿sí? Y que nosotros en el pasado sí les dijimos que sí para que no nos mataran. Y de hecho nos hicieron destruir nuestros templos, nuestros dioses, ¿sí? Eso me lo contó mi abuelita. O sea, nosotros no teníamos pensamiento de lo que se hace actualmente, refiriéndose a la religión. Nosotros pensábamos en que nuestro protector siempre ha sido el sol. Y de hecho, una palabra que a mí se me enseñó es que al sol nosotros no le llamamos tonatio, como se le dice en un náhuatl irrespetuoso. Se les decía tonaltzintli o venerable sol. O decíamos, yotechcahualoteuactotecotzin. Decíamos, ya nos dejó nuestro amo, nuestro señor, pero siempre refiriéndose al sol. Y algo que me enseñó mi abuelita, que en sí el sol no era Dios, sino que era una representación de ese ser supremo, ¿eh? Toteco, que nosotros decíamos Toteco, nuestro amo, nuestro señor. Entonces, hay cosas por ese estilo que mi abuelita nos enseñó. Por otro lado, también nos decía mi abuelita, mira, bueno, me decía más que nada a mí. Mira, hijo, cuando venga alguien de fuera, recíbelo siempre con los brazos abiertos, porque nosotros estamos acostumbrados a que recibimos a toda la gente, siempre los hemos recibido con respeto, y es porque él es igual que nosotros, a lo que me refería yo hace rato. La humanidad es una sola, ¿sí? Entonces, siempre se les recibía. Desafortunadamente, siempre nos pagaban con la moneda. Al revés, ¿no? Como es en el caso de lo que sucedió en Tenochtitlan, ¿sí? Que un tal, decía mi abuelita, es que un tal Cortés llegó a Tenochtitlan y lo recibieron y lo que hizo fue pagar mal, ¿sí? Eso es lo que decía mi abuelita. Se conoce mucho la historia a veces de diferentes maneras, pero es la misma posición. Ahora, también hay que pensar que los tenochcas son los que vivían en Tenochtitlan, son los que recibieron el impacto, pero psicológicamente nos afectó a todos, Sí, a todos los nahuablantes. a Y todos la gente indígena, ¿verdad? en cierta manera, mira, te voy a contar algo que yo he observado aquí en la Ciudad de México. Es, por ejemplo, es muy difícil que escuches hablar en la actualidad ya hablan, los nahuas ya empiezan a hablar en la calle, Sí. pero antes el náhuatl no se escuchaba en las calles de la Ciudad de México. ¿Por qué no se escuchaba? Escuchaba totomí, zapoteco, totonaco, cualquiera de los idiomas hermanos que tenemos aquí en el país. Sin embargo, el náhuatl casi no se escuchaba. ¿Por qué? Porque pareciera que psicológicamente nos seguía pegando ese de te vamos a aplastar o te vamos a matar si tú demuestras que eres mexicano o que eres náhuatl. De hecho, la palabra mexicano proviene de la palabra mexicatl. Sí. Aquí hay una discusión entre los nahuas. Te voy a decir, hay una discusión muy curiosa, porque hay nahuablantes o hay nahuas que dicen, es que yo no soy mexica, los mexicas son los que nos presionaban, chihuahuas, todos somos mexicas. Bueno, desde la posición en que me enseñó mi abuelita, siempre decía, yo no hablo
Náhuatl, ella nunca, no conocía el término náhuatl, es una palabra acuñada más o menos a principios de siglo, en la misma época en que surgió en que se hizo, se institucionalizó el español como lengua nacional, ¿sí? La palabra náhuatl significa algo que se escucha, algo que suena, algo que emite sonido. Eso es lo que quiere decir náhuatl. Mi abuela decía, siempre que le preguntaba, Len, ¿qué idioma hablas? Decía, Nehuanitlatoa mexicatl, o Nehuatlitlatoa mexicatl. Yo hablo mexicano, ¿sí? Mexicatl es el nombre original de la lengua náhuatl. Pero aquí hay una discusión muy curiosa entre los nahuablantes de que dice, es que no es mexicatl, es náhuatl. Digo, bueno, díganle como quieran, pero el chiste es de que hablamos de este idioma que se llama mexicano. Pero eso es una buena pregunta. Como yo tengo esta pregunta. ¿Qué opinas tú si el idioma que hoy llamamos náhuatl, si ese idioma fue hablado por esa tribu de los mexicas solamente, o que ellos llevaron ese idioma a la Valle de México, o si fue como una zona cultural, un idioma que ya hablaron más gente como los toltecas antes o o algunos de los chichimeca o que fue presente en el Valle de México, en su alrededor, primero que llegaron los mexicas o no, en tu opinión? Mira, de acuerdo a lo que yo, en este sentido es lo que me contaron a nosotros, a mí, en mi pueblo, mi abuelita, nosotros llegamos mucho antes que lo que son los tenochcas, los Sí, aztecas, eso. ¿sí? Nosotros, de hecho, antiguamente éramos colguas, o lo colguas, sí, los de Texcoco. Por eso la antigua capital, que era Tula, cuando cae Tula, se traslada la nueva capital, se va todo el conocimiento a Texcoco. De hecho, Texcoco es la heredera de Tula. Y nosotros los que vivimos en la Sierra Norte de Puebla, algunos, por lo menos mi población, en lo que respecta a la tradición oral, nosotros descendemos de los colguas. O sea, de los de Tula. Y de hecho, el náhuatl que se hablaba, el náhuatl que hablaban los tenochcas, que yo diferencio tenochca entre mexica, porque mexica, para nosotros, somos en sí, en general, todos los nahuas. Habrá discusiones en este sentido, pero eso es lo que a mí me enseñó mi abuelita. Tú eres mexica y desciendes de tal lado. Resulta que el náhuatl que hablaba Tenochtitlán era un poquito diferente, por los escritos que se tienen. Es un poquito, por lo que yo he analizado, es un poquito menos reverencial que el que se habla o el que se hablaba en mi comunidad, ¿sí? En mi comunidad todo se reverencia y es un lenguaje muy pulcro, ¿sí? Inclusive yo he analizado dentro de mis estudios fonológico dentro de estudios lingüísticos. Por ejemplo, en el caso de los verbos reflexivos, que nosotros es nimo, timo, mo. Y en el caso de Tenochtitlantito, que es el náhuatl que está escrito como clásico, sin embargo, yo he analizado las raíces y sí, es nimo, timo y mo. Hay una forma regular de del prefijo reflexivo, a diferencia del caso de lo que está escrito como lengua clásica. Aunque hay que re recordar que en sí, la lengua que se llama como clásica es una reunión de varios trabajos que hicieron los franciscanos para armar sus gramáticas, que por cierto fue un trabajo enorme y titánico, y reconociendo el trabajo que ellos hicieron, gracias a ellos también la lengua náhuatl aún se preserva, ¿sí? Aún se preserva. Esos escritos son muy importantes, ¿sí? Pero tienen errores. Te voy a comentar algo muy curioso que me ocurrió hace un año con una serie que se canceló en el que yo iba a participar como actor.
iba a estar hablada completamente en náhuatl. Y me dieron mi guión, y también el trabajo era asesorar a los compañeros actores. Y resulta que me entregan el guión, hacen una mala traducción del náhuatl, yo les propongo una nueva traducción, pero utilizando las grafías nuevas, y ya me habían dicho que sí, hiciera toda la traducción, lo volví a hacer, lo volví a acomodar, era un lenguaje más fluido, y parece ser que su traductor había sacado de las lenguas de los escritos clásicos y los había pegado. Y al final me dicen, es que, a ver, ¿cómo es posible que tú nos propongas otra traducción? Le digo, es que me parece ilógica todo el hilado gramatical que tiene esta traducción. Y me dice, pero ¿cómo puedes afirmar eso si el que lo hizo fue es un maestro de la universidad de una de las universidades de California? Y yo me quedé, ups, entonces, ¿cómo se graduó? Bueno, hay una cosa que que yo tenía a mi favor y yo les decía, miren, si ustedes, yo a lo mejor me vuelvo un especialista del idioma inglés o del idioma español. Bueno, en el caso del español es casi como mi lengua materna porque la hablo a la par con el náhuatl. Pero en el caso del inglés, por ejemplo, que yo fuera un estudioso de la lengua inglesa, ¿qué pasaría si yo hago una traducción desde mi lengua? Lógicamente que yo no manejo todos los términos que manejan en el inglés, ¿sí? Esos vericuetos lingüísticos que les llamamos, no, creo que en inglés les dicen phrasal verbs, o sea, en lo que son el lenguaje, los elementos idiomáticos, los que no tienen sentido, los que no concuerdan con las reglas gramaticales. Sí. Ese tipo de cosas, yo como hablante del español, para traducir en el inglés, no los entendería perfectamente. Y es a lo que llegué con ellos. Y el náhuatl es similar, ¿sí? Esos pedacitos de frases o de palabras que se van integrando dentro del lenguaje son los que hacen que no se haga una correcta traducción. Si no manejas los elementos idiomáticos, es que tiene un nombre y ahorita se me fue. Esas palabritas o frasecitas que parece que no están integradas dentro de la gramática, son las que rompen la continuidad de todo lenguaje. Digo, y mis respetos para alguien que haya estudiado en una universidad y que tenga un grado de doctorado, pero no es hablante nativo de la lengua. Y en el caso de mi lengua, del náhuatl que yo manejo, es descendiente directo de la lengua, digamos, que hablaban los toltecas. Porque el náhuatl ya existía aquí en el valle antes de que llegaran los aztecas. Sí, okay. Por todo lo que se ha dicho, los aztecas llegaron posteriormente, luego quisieron emparentar con los texcocanos Sí. para poder ser reconocidos como gente noble. Sin embargo, era un pueblo de guerreros, sí, pero un pueblo de guerreros que no tenía la misma estructura que tenía ya las poblaciones que estaban asentadas en el Valle de México, como era el caso de los tecpanecas, el caso de los colhuas que estaban en Texcoco, o en el caso de los chalcas, que son mucho más antiguos, ¿sí? Entonces, ese es lo que yo he sacado y lo que yo he aprendido de la propia lengua de nosotros. Porque sí, Pues, luego me pongo a hacer análisis. Maurilio, esto es perfecto para como empezar con la próxima cosa, o quizás la última cosa, porque ya hemos estado hablando por mucho tiempo, pero sería un gran placer para mí si podemos examinar un documento del náhuatl clásico. Un poema no es tan largo ni tan corto, pero una página y mitad. Una poema náhuatl, ¿podemos verlo juntos? Claro que sí, tienes el. Lo tengo ya, ya Ah, puesto, ok, porque perfecto, perfecto. esto es el Temilocin Iquic, que te dije antes, es uno de mis las poemas favoritas que tengo de todo ese libro que Miguel León Portilla ha escrito. O ha compuesto, mejor dicho, ¿no? Y
Me gustaría mucho verlo contigo y quizás vas a ver unas cosas incorrectas con la traducción y me puedes decir si lo encuentras así. Pero primero que todo, quería preguntarte sobre la palabra equi. Okay. ¿Quiere decir canción o poema? ¿O por qué o es lo mismo? No, el canto, su canto, El que es que su canto. canto. Pues eso es Ajá. la primera cosa. Entonces es siempre traducido como poema de Temilotzin, pero debe ser más como canto de Temilotzin, ¿verdad? Parece ser, y esto no en ese sentido, todo lo que es poesía, todo lo que era el conocimiento de nuestros ancestros se perdió por muchos años. Entonces, dentro de lo que a nosotros nos han contado, sin embargo, en el caso del náhuatl había dos formas de continuar el conocimiento. Era a través de la poesía, a través de los poemas y a través de los cantos. A veces los cantos eran eran como los rezos actuales de las iglesias, que pa 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 pa. Son como los rezos que actualmente que se hacen también en las iglesias a través del náhuatl y son cantados pa 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 pa. Parecen cantos, ¿sí? Entonces, y te cuentan una historia. Fíjate, no sé si has llegado a ir a alguna población donde se hable náhuatl o cualquiera de los idiomas de de aquí de México. Si vas a una iglesia, normalmente los tlamatki, que actualmente traducidos en español se dice a los brujos o los curanderos, los tlamatki, que no es lo mismo que tlamatini, que es el sabio. Sin embargo, es lo mismo. Tlamatki y tlamatini es lo mismo. Y actualmente ellos conservan sus rezos, dice. Ese es la cadencia que llevan. He venido a tus pies y me he traído a esta persona para que tú me lo protejas, bla, bla, bla. Ese es el canto. Yo estaba analizando en una ocasión uno de los rezos que creo que estaban dedicados a uno de los, no me acuerdo si a Mayahuel o a alguien, y lo tengo en uno de los libros, en donde me puse a darle esa cadencia y ya me di cuenta que coincidió la forma de decir. Son rezos antiguos o formas de decir las palabras. Entonces, Ikuik Temilotzin se puede referir a lo mejor a un tipo de canto que él hacía. Ah, ok, muy bello. Entonces, si quieres, quizás puedes leer el náhuatl para la gente que vea, porque obviamente tú vas a tener una pronunciación mucho mejor que el mío, y puedo leer el español y luego me dices qué piensas de cada línea, ¿no? Si está bien traducido o no. Porque esto fue una traducción que encontré en el internet y yo no sé si es bueno o no. Pero, ¿qué piensas? ¿Quieres hacer así? Sí, está bien, está bien. Pero Jenny Walla, Antokniwanin. He venido, oh amigos nuestros, No con Coscasua. con collares chino. Nixinitzkamana. Con plumajes de tzinitzcan doy chimiento. Nitlaoquecholi y Huilomoloa. Con plumas de guacamaya rodeo. Nicteocuitlaicuilla. Pinto con colores del oro. Nicquetzalhuixtoilpis. Nicquetzalhuixtoilpis. Con trepidantes plumas de quetzal en lazo Inignigyotli. al conjunto de los amigos. Y ahora voy a pausar para preguntarte desde entonces cómo es la traducción. La traducción. Está bien, está bien. ¿Está bien? Ok. Sí. Jenny Walla no kniwan, sí, es correcto. Ok. Al conjunto de los amigos. Nihuike la katsuwa koyuwa koyuayotli.
con cantos circundo a la comunidad. Intecpanichquistis. La haré entrar al palacio. Anyatomochtin. Allí todos nosotros estaremos. In kinicuactomochtin inotillaqueyemictlan. Hasta que nos hayamos ido a la región de los muertos. Inyuhcasantictlanehuico. Así nos habremos dado el préstamo los unos a los otros. Ye un yaniguala. Ya he venido. Ye un nigmoquetza. Un inoquetza. Me pongo de pie. Qui canon pictiguits. Forjaré cantos. Qui canon quistiguits. Haré que los cantos broten. Antocniguan. Para vosotros, amigos nuestros. Nechualiguateot. Soy enviado de Dios. Neguanishochihuatzin. Soy poseedor de las flores. Negua ni temilotzin. Yo soy temilotzin. Negua yeonicteuniuhtiaconican. He venido a hacer amigos aquí. Ashkankemi. Está bien. Está bien, entonces. Sí, está bien, está. ¿Tú hiciste la traducción? Yo encontré la traducción, no es mío. Encontré en internet. No sé quién lo escribió. Está bien. ¿Está bien? Sí, la traducción está bien. Ok. Me di cuenta que estaba diciendo temilotzin con el énfasis en el zin, pero debo decir temilotzin, no temilotzin. Siempre pensaba temilotzin, pero temilotzin. Temilotzin. Ok. Si como es mi poeta favorita del antiguo náhuatl, debo saber cómo pronunciar su nombre, por lo menos. Temilotzin. Entonces, no, esto es uno de mis poemas favoritas porque hay tantas razones. Pero yo siempre he pensado que la amistad es algo muy sagrado, es uno de las razones que hemos venido aquí a esta tierra para, como él dice, para tener amigos, para conocer nosotros por el medio del otro, ¿no? De tu amigo que te refleja y no solamente por eso, porque eso suena muy egoísta, pero también a conocer los otros. Para, no sé cómo explicar, pero me toca profundamente esta canción y este tema de la amistad me ha siempre tocado como, y ciertas frases que él usa, como cuando él dice algo tan simple como me pongo de pie, no voy a decirlo, ni moquetza. Me pongo de pie. Como eso para mí es una frase simple, corto, pero llena de significa. Y obviamente, como yo soy también poeta, también artista, y tengo el mente llena de cosas y me pregunto de la significa, tengo mis propias ideas de qué él quiere decir. Pensaba que sería muy, muy buena si tú puedes contarme un poco de ciertas frases aquí que te tocaba o que te dio como ideas. O, ¿no? Porque como esto es tu herencia, tú vas a tener una mejor como sentimiento por el significado. Sí, de hecho, algo que nosotros los nahuas siempre mencionamos cuando alguien se muere o cuando alguien se nos adelanta, siempre nuestra frase es secualiotzintli, buen camino, mostahuipla, un patimoitasque, mañana o pasado, ahí nos veremos. ¿Sí?
Se refiere a la fugacidad de nosotros los seres humanos. Y ese es un poema muy hermoso porque habla acerca de nuestra fugacidad y qué es lo que podemos hacer en este mundo, qué es lo que podemos cambiar. Cuando habla de que al menos, como decía Nezahualcóyotl, al menos cantos, al menos flores, ¿no? Kazanxochitl, Kazancuicatl, Inmocagua. Es lo único que nos queda, las flores, el aroma de las flores, los cantos, ¿sí? Está muy relacionado con la fugacidad de nosotros, los seres humanos. Pero ante todo, y otro de los poemas de Nezahualcóyotl, ¿no? Que amo el canto del cenzonte, pájaro de 400 voces. A eso. Amo el enervante aroma de las flores, el embriagante aroma de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. ¿Sí? En los cantos, en el xochitlatoli, como le decimos a las poesías xochitlatoli, normalmente manejamos lo que es la amistad, o sea, reconociéndonos como seres humanos, reconociéndonos como entes de un solo origen, ¿sí? Que a veces las necesidades son los que nos hacen llevar a las diferencias, pero en realidad somos uno mismo. Y estos poemas son hermosos porque fue hecho por grandes pensadores, bueno, grandes pensadores, grandes gobernantes en ese entonces, ¿sí? Que muy pocas veces se combina eso entre el gobernante y el conocimiento. Y Nezahualcóyotl, Temilotzin, todos aquellos que se reunían también, uno de los poetas de, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba el poeta que venía de Huauchinango, que es el de mi zona, ¿sí? Que también se reunía con Nezahualcóyotl ahí en Texcoco, ¿sí? Entonces, eran gente sabia, Sí. que compartían siempre los mismos, porque ellos pertenecían casi a la misma generación, compartían ese amor por el lenguaje y por tratar de mantener la paz, que no se lograba, porque a final de cuentas también estaban los gobernantes irracionales que todo lo pisoteaban. ¿Sí? No, yo no, hay una, en la actualidad hay una discusión muy grande acerca de que los mexicas, los aztecas tenían sometidos a las demás naciones de nuestras tierras, ¿no? Y que en realidad los que hicieron la conquista no fueron los españoles, fueron los mismos mexicanos que estaban en desacuerdo con los mismos mexicanos, Sí. y que actualmente sigue ocurriendo. Pero esto es hermoso, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Y me lleva a lo mismo que decíamos hace rato y comparto la idea. No somos tan diferentes los seres humanos, somos uno solo. No somos de diferentes razas, somos una sola raza. ¿Y qué es lo que nos queda? Es tratar de vivir y de congeniar. Que coincide con un pequeño poema que yo creé hace unos 2 o 3 años. Y precisamente enfocado a lo que es el ser humano. No sé si lo quieras escuchar, Brian. Sí, por favor, sí. ¿Es de un autor contemporáneo o antiguo? O... Es mío. ¿Es tú? Sí. Aún mejor. A ver, déjame buscarlo, que ya lo tenía aquí y ya sé. Ah, aquí está. Dice: ¿Qué es Kichokiski? ¿Qué es quitonehuilistli momanto kipanin en necocolichtli? Amo kipia y tlamilis. Yao yot guan yao yot kitlamitich tonemilis. Y catepostli imajco iniknime mishnamikike. Sasaintlenica emo pehualtia en yao chihualistli. Coneme, siguame, detectinje esquimilistitoque. Tlen tlatlacoli kipia kinike tlaso ignopiltzitzin. Inyapiscayo se quesqui tlacame amo kipia itlamilis. Intlachihual kinguilana, mamo texpexihuica noxequintin. Amo cuali tlacame, amo xaya cayeque tlacame. Tleca amo kikakique,
intzaneneguilistzatoli. Intehuatl, intitlacatl, mayexixtlamati. Tegua, akin tikito huasateki titzaneneguilia. Canetlaltikpactlacatl nikneki xikmati. Katinokni, huanehuatl, nimitzmawistilia. En español, y después lo traducen en inglés. Ah, sí, sí, sí. Cuánto llanto, cuánto dolor, esparcido sobre la tierra. El odio no tiene fin. Guerra tras guerra nuestras vidas pone fin. Con armas en mano los hermanos se enfrentan. Cualquier excusa sirve para iniciar la guerra. Niños, mujeres y ancianos bañados en sangre. ¿Qué culpa tienen estos pobres inocentes? La codicia de unos cuantos hombres no tiene fin. Sus actos arrastran al despeñadero a otros. Hombres malos, hombres sin rostro. ¿Por qué no escuchan las palabras de la razón? Tú, que eres el hombre, ojalá que comprendas. Tú que te jactas de tener gran entendimiento. Yo, habitante de la tierra, deseo que sepas que tú eres mi hermano y yo te respeto. Muy bien, muy bien. Gracias por compartir. Ambos son muy bellos, ambas versiones. El náhuatl es un idioma tan bello. Me gusta cada vez que lo escucho, aunque solo entiendo unas palabras, pero el ritmo y estéticamente me gusta mucho el sonido del náhuatl. Pero también, como lo has traducido en español, también tiene un ritmo muy, muy bonito y un poder, una cadencia. ¿Cómo se dice? Cadencia. Eso, sí. Es un mensaje muy poderoso también, muy necesario en ese tiempo. Sí, de hecho, yo me el náhuatl, el náhuatl que yo conservo, el náhuatl que me enseñaron, es exactamente este que estoy, que el que leí, y es exactamente el mismo que el de Temilotzin, ¿sí? Cambian algunas cosillas en cuanto a, ¿cómo decir? Johnny Walla. Johnny Walla. ¿Sí? Sí. En el caso del náhuatl de mi región. Son leves diferencias. Sin embargo, es el mismo náhuatl y tiene la misma cadencia porque en la actualidad, el náhuatl, a pesar de los 500 años que han pasado, el náhuatl conserva esa misma cadencia en casi todas las variantes, en casi todas. Tal vez algunas, y eso es lo que contemplábamos en las reuniones de las 27 variantes, en algunas tal vez estén influenciadas un poquito por estar cercanas a otras lenguas de otra familia lingüística, ¿sí? Y lo que decía yo en el caso del español al principio, el caso del español del norte, el centro, es diferente. Sin embargo, conserva la misma cadencia. En el caso del náhuatl, conserva la misma cadencia, conserva la misma estructura gramatical, conserva las sílabas largas, las sílabas con saltillo, las sílabas rápidas, porque el náhuatl tiene en realidad cuatro, que yo les llamo entonaciones, no son acentos, son entonaciones que tiene el náhuatl. Y son como los cinco ritmos de la música. Por eso es que el náhuatl parece que se canta, ¿sí? Y esa cadencia la conservan casi la mayoría de las variantes, ¿sí? Entonces, náhuatl contemporáneo no es tan diferente al náhuatl clásico. Interesante. Sí, es similar, ¿sí? La estructura es la misma, no ha variado, ¿sí? No ha variado. Y de hecho, el náhuatl contemporáneo, que se le llama náhuatl contemporáneo, ya existía cuando llegaron los españoles aquí. De hecho, todas las variantes ya existían. No han cambiado, ¿sí? Simplemente que nos habíamos desconectado completamente porque, sí, la imposición, el esclavismo que sufrimos durante 300 años y luego 100 años de 200 años del México independiente donde nos, en lugar de cubrirnos, nos aplastaron,
Nosotros mismos nos aplastamos, lo que yo decía en determinado momento. Nos hemos ido aplastando. Y creo que eso también es parte de una teoría que tengo. En realidad, el mexicano siempre se ha aplastado a sí mismo antes de que llegaran los españoles. Es una teoría que yo tengo. Siempre nos hemos aplastado. Siempre nos hemos... Quizás eso puede ser algo que tenemos todos en común, los humanos. Creo que todos en ese sentido también estaba yo pensando, creo que no es solamente los mexicanos, pero no, pero no me pongo en el aspecto radical, en la posición radical de decir, es que los del otro lado nos trajeron todo lo malo. No es cierto. Todos los seres humanos tenemos esa dualidad que decían nuestros antepasados. Sí, cierto, cierto. Tenemos lo bueno y lo malo dentro de nosotros mismos y dentro de nuestra propia gente. Entonces, a eso me refería aquí con el poema también de decir, unos son inocentes y otros son canijos, pero también nuestra inocencia está, digamos que, viéndolo un poquito, viéndolo de un poquito maniqueísta, como llaman aquí, de las dos formas, ¿no? O eres bueno o eres malo, como las telenovelas mexicanas. Pero en el caso de, los seres humanos, creo que todos tenemos eso adentro, ¿sí? Claro. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Maurilio, esa poema es tan poderosa. ¿Tienes más trabajo? ¿Tienes un libro? ¿Has publicado algo? No, tengo muy pocos poemas, son 15 creo los que tengo hechos. Uh-huh. Y sí, me gustaría armar más para hacer más para publicarlos, para darlos a conocer. De hecho, en las redes sociales. Hay uno en el Facebook que está dedicada a la lengua. Ah, okay. Dale, no sé si lo has llegado a ver, se llama Inxochitl Okxotla, la flor aún florece. Sí, okay. Lo tengo. Está en el Facebook y en el YouTube, en mi canal de YouTube. Ahí están, están los dos. Voy a buscarlo. Sí. Pues creo que debimos hablar un otro tiempo porque hay más cosas para decir, seguramente. Claro que sí, Brian. Muchísimas gracias. Tlazocamati, ¿cómo se dice? Tlazocamati o el Miek. O el Miak. Dependiendo de cuál sea la variante. Aunque también hay otra forma, sí. Muchísimas gracias por el honor que me hace. Eso es lo que quise. Es un agradecimiento muy grande, pero ahí está. Voy a aprender eso para la próxima vez. Ah, bueno. Para que lo digo en la próxima vez. Perfectamente, voy a estudiar. Neguat nimitz tlazocamati huel miek inotinech notzman ni nimitz nonotza y kasekes kinotlatol y ka kashilan tlatolion y tlatlato y ka oxetonal y tlatoske y ka inomexica tlatol. Te agradezco muchísimo que me hayas hecho la invitación para decir unas cuantas palabras. Lo hemos dicho en español, pero ojalá que algún día lo podamos hacer completamente en mi lengua mexicana. Ojalá, ojalá. Pues muchas gracias, Maurilio. Buenas noches. Buenas noches, Brian. Timomatique Satepa. Nos vemos después.